מצוותותנו אף פעם, והן סודות שנתן לנו מלך העולם, והן זולגות בצמחה, והן יודעות להרטיב את העיניים, והן פורצות בצרה, והן יודעות לטפס אל השמיים. שמע ישראל, השם אלוקינו, שמע טפס אל השמיים. שמע ישראל, השם אחד. שמע ישראל, והם שמרו עלינו הנחה, וכשקשה הם הראו את שבילי המחר, והם זולגות בצמחה, והם יודעות להרטיב את ומספלל ומספלל עם הציבור. מעלה אני לא כאילו פדוע אני לי ולבוא עדיין מבינו
pedawani li ulevo wanai mi beina Toiro, ubi mi luz passoti, umi spale, imazibu. Coluoi sei qua toiro, ubi mi luz passoti, umi spale, imazibu. Cuando ya vayas a cerrar el plato con el que vas a cerrar, colocarlo al lado izquierdo. Y una vez que terminemos, entregamos comiendo. Si en la ciudad donde estás llevas más horas adelantadas o menos horas adelantadas, no te preocupes, comes lo que tienes que comer y luego te conectas con nosotros para que hagas la oración. Y eso es todo. No te preocupes.
Ahora, esta es una de mis oraciones preferidas. Te la dedico. Hazme un adorador como David. Se sipura la dam con echmat se hayaka. Te la dedico, mi amor. Mistovev ben kulam. Ulchol zot levam. Una alma sensible a la voz de tu esposo. Kol chayav lo bikesh un davar rachie. Kibel be'ahava kol ma she'avar alav. Que nada robe nuestra adoración ni nuestro exaltamiento. Af echad lo yada me'efo hu ba le'an hu holech. Mi casa, mi hogar, mis hijos. Ma hu oseh be'laila gashum ve'karir b'rchovot ha'ir. Af echad lo shama et ha'lef she'zoek b'tfilot u'dmahot. שעלו לשמיים ובקורקים כל העולם מתקיים ונושא ועומד רק בזכות אנשים כה תמימים נשמות טהורות שרוצות רק לתת לתקן ולבנות להאיר את החיים העולם מתקיים ונושא ועומד רק בזכות אנשים כה פשוטים Emet tu tamim necesita de שבו הוא אמר ואמר לעולם לפלנטה לנוסטרוס פייס אין לי כלום ויש לי הכל בחיי בורנדו נוסטרה וויה לדונדה וזה יותר מדי יותר מדי התרופה לעולם היא לשמוח וגם לא לקחת עליהם מה שכואב כי גם ככה הכל יעבור ויחלוף יש מקום לכולם בעולם רק צריך לוותר לא צריך למהר ולזכור לאהוב באמת את כולם פשוט אנשים derrama tu gloria, derrama tu poder la sanidad, la restauración, la bendición invitamos al ángel Haziel para que derrame todo el atributo del Eterno en el área de la adoración, de la humillación, y que podamos conquistar la redención que a través de este ayuno estamos buscando. El arrepentimiento, la conversión, el cambio de vida, una mente renovada, el pensar las cosas mejor, el no actuar con ligereza. Padre, quizás hemos tomado decisiones y nunca te tuvimos en cuenta. Y ahora venimos a ti envueltos en tantas consecuencias. Y necesitamos que tu dulce presencia descienda y nos saque del muladar, nos arranque y nos libre de todos los laberintos espirituales que a través de nuestras acciones hemos entrado. Vengo invocando al Dios de toda carne, al Dios todopoderoso, al Dios que lo puede todo para que restaure mi casa espiritual. Y que cuando restaura mi casa espiritual también está restaurando mi casa natural, mi casa humana. Padre, por tu palabra, me sensible a la voz del Espíritu. Hazme bondadosa a las necesidades de las demás personas.
Padre, que se vaya de mí todo egoísmo, todo egocentrismo y todo lo que impide que tu gloria sea manifestada en mi vida. Hoy vengo delante de ti colocando mi corazón en tus manos, colocando mis decisiones, mis sueños, mis planes, para que esta vez no sea yo quien decida, sino que seas tú quien decida. Sana las grietas que hay en mi casa espiritual. Sana las grietas que hay en mi alma. Sana todo aquello, Padre eterno, que con el tiempo, con las malas amistades, con las malas decisiones, han llegado a golpear mi casa y mi casa tambalea. Padre, delante de tu presencia vengo, declarando, Padre eterno, un espíritu sensible, un espíritu, Padre eterno, que se humilla rendido a ti, para que seas tú obrando, para que seas tú glorificándote, para que seas tú bendiciendo, para que seas tú formándome un nuevo ser, una nueva persona, un estilo de vida diferente, una manera de ver la vida diferente, que tú seas el centro de mi atención, que tú seas el centro de mi vida, la razón de mi ser, la razón por la cual estoy aquí, la razón por la cual vivo, la razón por la cual existo. Arranco todos aquellos ídolos que yo he colocado antes que tú, el amor por personas que yo haya colocado antes que tú. Si hay algo antes que tú, hoy lo rindo delante de ti y rompo todo altar que yo he subido en lo alto de mi espíritu y te entrono para que tú seas obrando, para que tú seas glorificándote, para que tú seas bendiciendo, para que tú seas fortaleciendo, para que tú seas llenando, para que tú seas glorificándote en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, aquellas cosas de las que no vamos a poder salir. Padre, por tu palabra. Bezel yadecha la.
La oración dice en español así: alaben a Dios todos los gentiles, elogíenlo todas las naciones, porque se fortaleció sobre nosotros su favor y es verdad. Dios para siempre, alaben a Dios. Eso es si yo te lo leo en español en su traducción. La clave de la oración está en hebreo, donde podemos entonces ver los símbolos proféticos o experimentarlos o plasmarlos. Y lo voy a recitar 3 veces. Alelu et Adonai kol goyim shaveshuhu kol haumin ki gavar alenu hashdo vehemet Adonai leolam. Aleluya. Alelu et Adonai kol goyim shaveshuhu kol haumin ki gavar alenu hashdo vehemet Adonai leolam. Aleluya. Alelu et Adonai kol goyim shaveshuhu kol haumin ki gavar alenu hashdo vehemet Adonai leolam. Aleluya. Muy bien, vamos a estudiar. El mismo templo que Dios crea, el mismo templo que Dios crea físicamente, era el mismo templo en el que nosotros íbamos a ser creados. Todas las partes del templo o del tabernáculo, ese mismo templo somos nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos al Eterno y esa casa deteriorada, vuelta a pedazos, es tomada por Él, Él reconstruye ese templo. Para reconstruir ese templo hay que renovar la mente. Una mente que no sea renovada va a seguir siendo igual, va a seguir hablando igual, va a seguir moviéndose igual. Para nosotros poder tener una naturaleza diferente y cambiar nuestro estilo de vida, la mente tiene, obligatoriamente, la mente tiene que ser renovada. Al nosotros no renovarla, nosotros lo que empezamos es a ir a pertenecer a un grupo religioso, pero la mente sigue pensando igual, seguimos accionando igual, solo que ahora no sabemos unos cuantos versículos y de vez en cuando los recitamos o cantamos unas cancioncitas y de vez en cuando nosotros pues pegamos una lloradita, pero nuestra vida y nuestro entorno sigue igual. Cuando nosotros venimos al Eterno, nosotros somos llamados a que la mente sea renovada y que la cultura que tenemos, usted de Guatemala, el otro de Perú, el otro de Salvador, yo de Colombia, que cada uno de nosotros dejemos esa cultura y emprendamos una nueva cultura, que es a lo que le llamamos nosotros mentalidad o cultura de reino. Entonces, no existe una mente que pueda vivir en las cosas del Eterno y que esa mente no pueda y que sea renovada. No existe. Para yo pertenecer y poder disfrutar de todo lo que el reino me ofrece, yo necesito que la mente sea renovada. O si no, voy a seguir cometiendo los mismos errores. Yo voy a seguir en las mismas cosas. Voy a estar perdiendo oportunidades. Voy a estar perdiendo personas que me aman. ¿Por qué? Porque la mente es igual. Entonces, lo que me invita el Eterno es a tener una vida. Y que esa vida no sea cualquier vida, sino que la tenga en abundancia.
porque hay muertos que caminan, hay muertos que alaban, hay muertos que van a trabajar, hay muertos que tienen una Biblia debajo del brazo, hay muertos que predican, hay muertos que son pastores, hay muertos que son evangelistas, hay muertos que son sacerdotes, hay muertos en todas partes, hasta que nos encontramos con el Eterno. Y el Eterno renueva nuestra mente. Entonces dice que nos da vida y vida en abundancia. O sea, yo te voy a hacer que tú vivas y voy a permitirte que vivas, pero no es cualquier vida. La vida que te voy a ofrecer, esa vida es en abundancia. Esa vida tiene todo lo que yo necesito para poderme sostener en esta tierra. Me da armas espirituales con que defenderme en contra de los que me persiguen, me da palabras de oración, me instruye en la palabra, me renueva la mente, lo que toco es prosperado, mi tierra es fértil, todo lo que tengo prospera. Y Él viene y te dice, bueno, yo te cambio esa naturaleza que tienes, yo te cambio ese estilo de vida que tienes y yo te lo voy a cambiar por esto. En esta cultura o en este reino que tú vas a experimentar, no se piensa como se piensa allá, no se habla como se habla allá, no se come como se come allá, no se vive como tú vivías en tu antigua manera de vivir. Esto que yo te estoy ofreciendo a ti es completamente diferente y te va a traer paz, y esa paz sobreabundará. En el mundo tendréis aflicción, pero aquel que su mente ha sido renovada, aquel que su vida ha sido transformada, dice la palabra del Eterno que puede confiar, porque el rey de ese reino al que ahora pertenezco ya venció al que está caído, ya venció a ese reino oscuro. Y entonces yo me meto y me cubro para con lo que el Eterno tiene para mí. Pero cuando yo entro a ese reino, si yo no tengo la mente renovada, no hay ningún cambio ni ninguna diferencia entre una persona natural y una persona que entró al reino. No va a haber ningún tipo de cambio, no va a haber ningún tipo de experiencias espirituales, no va a haber aquellas promesas reflejadas en mi vida, no va a haber nada. ¿Por qué no va a haber nada? Simple y llanamente, porque yo cambié de un lado para otro, pero no hubo una renovación mental. Entonces, seguiré metiéndome con la misma gente, seguiré hablando lo mismo, seguiré pensando lo mismo, los mismos dificultades, los mismos problemas, las mismas malas decisiones, y una y otra vez pierdo la oportunidad de elevarme en dimensiones de gloria que de otra manera yo no podría experimentar. Ahora, quiero hablarte esto, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esto que yo, de lo que yo te voy a hablar, es de cómo estaba ubicado el templo y la manera como tú y yo lo tenemos que implementar en nuestro estilo de vida. Cada uno de nosotros, la manera en que fue formado, así como yo donde pongo mi mano dejo mi huella, cuando Dios me formó con el propósito definido a dónde me enviaba, sus huellas quedaron plantadas en mí. En mi cara está el propósito. En mi piel está el propósito. En mi piel está el objetivo por el cual a mí me crearon. Por eso es que el oponente sabe cuál es tu propósito y golpea y pone trampa y pone. Cuando yo comencé a venir a la iglesia normal, ¿verdad? Yo me preguntaba cuando la gente decía, es que el oponente sabe lo que Dios tiene contigo. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Si él no conoce el futuro, él no me creó, ¿cómo lo sabe? Bueno, aquí te lo voy a explicar. ¿Por qué el oponente sabe? Está en mi piel, está en mis ojos. Y él conoce un mundo espiritual al que yo con mi mente natural no puedo entrar. Entonces cuando él ve el niño, al nene que acaba de nacer, el espíritu guía familiar dice, a este va a ser tal cosa, y trae los géneros que le corresponden para destruirle el caminar. Revisa
que ha habido que se ha repetido una y otra vez en la vida de esa persona? Que se ha repetido una y otra vez en las raíces familiares para ver por qué lado lo va a golpear. ¿Cuáles son las áreas familiares y cuáles son las raíces de iniquidad que se han repetido en esa persona para volverlas a repetir en la vida de tu hijo? ¿Dónde está eso en su piel? Somos hechos a su imagen y semejanza. Cuando se dice a su imagen y semejanza, no es solamente que nos parecemos a él. Eso es mucho más, esa palabra hecha a su imagen y semejanza es mucho más profunda. En mis ojos, en mi boca. Todo lo que me conforma, el iris de mis ojos. Por eso es que hay prácticas de hechicería que te dicen, te leo el iris y te leo la mano. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque el oponente sabe que a través de eso puede ver. Y cuando él lo hace, el hechicero lo hace, roba el propósito y te confunde. Por eso siempre la persona que visita brujos y hechiceros va a estar confundida en una cosa y en la otra. Todo se le va por la borda, todo se va en un hoyo, todo se va en un hueco oscuro. Y la razón de que esto suceda es porque la persona necesita ser transformada, guiada y mudada a una atmósfera diferente. Una vez el oponente leyó tu mano, una vez el oponente leyó el iris del ojo, una vez el oponente leyó la taza de café donde tú colocaste el borde de tus labios, automáticamente él tiene tu futuro en sus manos. Él no lo conoce, tú se lo entregaste. Te voy a dejar esta oración un minuto. Tengo que encender un incenciario. Voy, enciendo ese incenciario y ya vengo. ישנן מילים שלא עוזבות אותנו אף פעם, והן סודות שנתן לנו מלך העולם, והן זונגות בצמחה, והן יודעות להרטיב את והן פורצות בצרה, והן יודעות לטפס אל השמיים. שמע ישראל, השם אלוקינו, שמע ישראל, השם השם לך, שמע ישראל כל יום בחיינו. יהודי הוא אף פעם לא לבד. Entonces, el Eterno creó un tabernáculo. Y ese tabernáculo al principio era un tabernáculo andante. Era móvil. Se movía de un lado hacia otro. Y ese tabernáculo espérame que no puedo encontrar entonces. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. Y a los lados de ese tabernáculo estaban ubicadas las 12 tribus de Israel, que son los sentidos espirituales. Entonces, primero estaba el atrio y en él estaba
el altar de bronce y estaba la fuente. Es el mismo que usted va a encontrar cuando usted va al cótel y hay una fuente donde uno se lava las manos antes de entrar al lugar santo a orar. Entonces, en ese atrio se encontraba el altar de bronce y la fuente. Luego estaba el lugar santo. Y en el lugar santo estaba la mesa de proposición, el candelabro y el altar del incienso. Por eso es que nosotros le encendemos. Porque es el alma rindiéndose. El atrio es el cuerpo. Y el cuerpo necesita purificación. Y ahí está el altar de bronce. Y ese altar de bronce es el yo. Entonces, pero ahí mismo está la fuente de purificación. Para lavar mis manos. Para limpiar la obra de mis manos. Y que lo que toque sea purificado y puro. Muy bien. Luego seguía el lugar santo. Y en el lugar santo está el altar del incienso. Entonces ahí viene el alma, donde se rinde el hombre, el candelabro, que necesita mantenerse el aceite encendido todo el tiempo, y la mesa de la propiciación, donde se hace el pacto, la consagración, y es la intimidad con el Eterno. Y luego estaba el lugar santísimo, donde estaba el arco del pacto, y es la parte del Espíritu. Entonces era cuerpo, alma y espíritu, el tabernáculo. Cuando yo le sirvo al Eterno y he rendido todas mis cosas y mi vida al Eterno, es un templo. Pero cuando yo no le sirvo y hago lo que me da la gana, es una casa. Antes de yo encontrarme con el Eterno, yo gobernaba en ella. El altar de bronce estaba, pero estaba para mí. Cuando me encuentro con el Eterno, me rindo completa. Entonces mis decisiones son otras, mi forma de hablar es otra, porque ya no dependo de mí, ya dependo de alguien que es grande, soberano y sobrenatural. Mis pasos son diferentes, mis acciones son diferentes. Entonces, ¿tengo cuerpo? Sí, pero ya no vive. Por eso hay una fuente de agua donde me hago la purificación de mis manos, que lo representamos nosotros con el Modeaní. Cuando nos levantamos y hacemos el Modeaní y hacemos el Natilana de Jim. Lavarnos las manos y purificarnos es la representación del Kelif y de la oración de la purificación de las manos con agua. Es eso. Mi cuerpo tiene un altar de bronce, que si yo dejo que ese altar de bronce se levante, y ese altar de bronce no entrono allí al Eterno, sino que entrono mi ego. Yo estoy perdida. Entonces, por más que el Eterno me quiera usar, por más que el Eterno tenga promesas para mí, en el altar de bronce es el que está encendido, y no está encendido el candelabro en el alma. Entonces yo me convierto en una persona que es estorbo para lo que Dios quiere hacer conmigo. Mientras yo sea Diana, no pasa nada. Simplemente soy una mujer que sabe hebreo. Simplemente soy una mujer que lee Torah. Simplemente soy una mujer que estudió. Pero no pasa nada. Hasta que yo rindo el altar de bronce, me purifico en la fuente de la purificación y me elevo al alma. Y en el alma entrono el candelabro, que es el Espíritu, el Ruach HaKadosh. Y le permito que moldee mi alma. Entonces, el lugar santísimo, en el lugar santísimo hay un pacto. Y ese pacto, soy recompensada por mi obediencia
soy recompensada. Mientras no sea así, el cuerpo se llena de aves de rapiña. Estas aves de rapiña, porque el Eterno usa bring everything and sit here. El Eterno usa las aves para representar así como usó la paloma, el cuerpo que le dio de comer a Elías, así igual el oponente usa también sus propias armas y sus propios animales. Y nosotros vemos aquí las aves del espíritu en Apocalipsis 18:2. Cuando Noé envió una paloma y regresó con una rama de olivo, o cuando Dios usó un pájaro para darle de comer a Elías, el oponente también tiene sus aves de rapiña. Y esas aves de rapiña entran a tu casa. Y esas aves de rapiña la poposean. Y esas aves de rapiña la vuelven pedazos. Y la casa cae en que las paredes son agrietadas. Ok, déjame un momentito. Come on, baby. Come on. Eso pasa cuando eres mamá y trabajas. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esas aves entran. Eso son unas aves de rapiña. Esas mismas aves vienen y contaminan la casa. Vienen los cuervos. Todas las aves, gallinazos o goleros, yo no sé cómo usted lo llama. Y esos animales se meten a la casa. Estoy hablando de esto espiritualmente, pero que también son naturalmente, porque a veces esas aves de rapiña vienen en medio de gente, de personas, que esas personas tienen el género que se va a usar para destruir tu casa. Cuando llegué por primera vez a Israel, yo conocí a un hombre. Este hombre conoce muy bien a Israel. Maneja un taxi y él se encarga mucho de hacer los viajes así como para nosotros, que llegamos como estudiantes, que no vamos en un grupo de turístico, sino que somos estudiantes. Y entonces yo me hice muy amiga de Sion, todavía es mi amigo y siempre que llegamos a Israel lo llamo para que nos ayude. Y entonces Sion, hicimos una linda amistad. Y después yo llegué la segunda vez y la segunda vez, bueno, yo lo llamé y Sion vino a ayudarnos también. Entonces Sion nos llevó a su casa y Sion nos presentó a su hija, al esposo de su hija. Entonces yo le pregunté a Sion acerca de la vida de un judío y Sion me contaba cómo el judío no te abre la puerta de su casa hasta que el judío sabe que te puede entrar. Dicen que cuando tú le abres la puerta de tu casa, la puerta natural de tu casa, la puerta física de tu casa a una persona, tú no solamente dejas entrar a la persona, sino lo que la persona trae. Pase, entre, entra todo el paquete de lo que la persona trae.
Y dice que muchos de esos espíritus inmundos, cuando la persona tiene demasiados espíritus dentro de ella, esos espíritus se quedan dentro de la casa porque dicen, aquí hay más espacio y allá estoy demasiado apretado, porque los espíritus inmundos se portan como si fueran un humano. Acuérdese que ellos perdieron toda su identidad de cielo y de trono. Entonces dice, me contaba Sion, que para, por eso usamos la mesuzá, que uno de los símbolos de la mesuzá es mantente al margen en esta casa, reina el eterno, o Hashem. Entonces dice él que entonces el judío tiene la enseñanza de que, vamos a suponer, él hizo una reunión, una fiesta, y en esa fiesta invitó a cualquier persona, y una persona incorrecta dentro de esa fiesta conoció a una persona buena, y esa persona incorrecta hizo sufrir a la persona correcta. El impío o el injusto hizo sufrir a la persona justa. Entonces dice que el judío se siente, para ellos es su responsabilidad que en su casa haya gente justa, que en su casa haya gente buena, que en su casa hayan personas de bien. Porque son responsables que si llega una persona que era una persona buena y esa persona mala se tiene una se acerca a esta persona y le hace daño, ellos son responsables. Entonces dicen, no podemos dejar entrar a cualquier persona en nuestra casa. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque esa persona va a hacer daño. Porque esa persona puede dejarte cosas dentro de tu casa que tú no quisieras. Y es maravilloso cuando usted deja entrar a su casa a cualquier persona, especialmente cuando la deja dormir. Y usamos algunos versículos bíblicos para sustentarlo. Sin embargo, vamos a suponer que esos versículos bíblicos fueran verdad. Vamos a suponer que es así como usted lo explique, como usted lo entiende. Vamos a dejarlo así. Los tiempos son malos. Yo recuerdo una amiga que ella trabajaba, hacía el mismo trabajo que yo hago con la gente de la calle, y tenía el basement desocupado. Y entonces un día se fue a predicar a un lugar donde nosotras íbamos mucho antes, la Mampleza. Y ella en Washington, y ella se fue a predicar allá. Y allá se encontró con unos mendigos. Y a ella, y esos mendigos le dijeron, queremos cambiar. Y ella tomó a esos mendigos y le dijo a su esposo, yo me los quiero llevar para el basement. Y que allá en el basement ellos vivan. Dice que se los llevó para el basement. Y en la noche, ella se despertó, ella se levantó. Y cuando ella se levantó, dicen que esos mendigos estaban levitando. Y esos mendigos tenían unas vestiduras que ella decía, ¿cómo fue que ellos llegaron? Yo no entiendo cómo estos mendigos llegaron. Estas personas llegaron si yo entré a mi casa unos mendigos. Y el Eterno le enseñó. No todo el que está en la calle pidiendo limosna es un mendigo. A veces son espíritus inmundos. Y uno quiere ayudar mucho más allá y los acercas a tu entorno. Y cuando los acercas a tu entorno, ellos toman ventaja. Porque hasta para ayudar hay que tener discernimiento. ¿Con quién me relaciono para hacer un negocio? Yo estoy metiendo a esa persona a mi casa. ¿Con quién me relaciono en mis cosas espirituales? ¿Quién es la persona que va a ser el copastor de mi casa espiritual? ¿A quién yo estoy metiendo al ministerio? ¿A quién yo estoy metiendo a mi oficina? ¿A quién yo estoy metiendo en mi hogar?
¿A quién le estoy rentando el cuarto? ¿A quién le renté el basement? ¿A quién estaba sin trabajo y lo metí a mi casa para mantenerlo? ¿A quién? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Quién es usted? ¿Por qué? Porque son vehículos que usa el oponente para colarse. ¿Cuántas personas metieron a un desgraciado a su casa y les violó su hija? Fueron a ayudarle a una persona y le manoseó al niño. ¿Cuántas personas? ¿Por qué? Porque a la ligera nosotros metemos, y yo no te lo digo solamente por ti, a mí me pasa cada ratito. Y decía yo ayer en la congregación, me va a pasar. Porque yo estoy en medio de ayudando a gente de todo tipo y de toda clase. Y quizás no es que nos falte discernimiento o me faltó discernimiento. Lo que pasa es que es mi trabajo, este es mi entorno y aquí estoy. Yo estoy en medio de lobos rapaces. Y no, me va a pasar una y mil veces. ¿Por qué me va a pasar una y mil veces? Porque es que ahí estoy. Estoy en medio de ellos. Pero una cosa es eso, otra cosa que los meta a mi casa. Una cosa es eso y otra cosa es que los meta en mis negocios. Una cosa es eso y otra cosa es que los meta en mi intimidad, en mi atmósfera. ¿Por qué? Porque se agrietan las paredes. ¿Cómo es eso? A las paredes se van abriendo. Cada año, Denise o Salvador vienen a hacerle el mantenimiento a mi casa. Las casas, aunque sean nuevas, se van abriendo. Y entonces tienen que venir los expertos y llenar todas esas grietas, esas aberturitas. Vuelven a pintar y me ponen mi casa bien bonita. En el invierno cae la nieve. El balcón de madera, si yo no lo limpio, se van a hacer un montón de cosas verdecitas, ¿verdad? Entonces ellos vienen, me lavan el balcón y lo pintan de nuevo para que la casa, aunque hayan pasado los años, la casa se mantenga como nueva. Bueno. El Eterno hace lo mismo. El Eterno entra a tu casa. ¿Cuál es tu casa? Esta. Y renueva toda la casa. Símbolo de la renovación y de la longevidad del cuerpo es el rocío de la mañana. El rocío de la mañana cae entre las 3 de la mañana hasta las 6. De 3 a 6. Más o menos en esa hora. A veces 4, a veces 3, a veces 5, pero por ahí. Y ese es el símbolo que nosotros le damos a longevidad, que es, nuevas son sus misericordias cada mañana. El rocío de la mañana con sus variantes, porque tiene mil y una variantes, tiene muchas variantes, pero su símbolo profético fuerte es el rocío de la mañana. Uno con unas cosas, otro con otras. Para enfermedades, primero tienes que sondear, pero el rocío de la mañana es una cosa que sirve para todo. Pero tiene muchas variantes. Entonces, cuando nosotros representamos eso, el rocío de la mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, ¿qué pasa? Espiritualmente se te viene gente que tiene la casa agrietada. Y esa gente que tiene la casa agrietada, agrieta la tuya. Cuando esa persona no le dio un mantenimiento a su casa. Y esa casa se ha abierto y ellos vieron que comenzó la pinturita y había que renovar la pintura y esa persona no la renovó. Entonces se fue abriendo y hoy tiene grietas. ¿Ve? Yo no sé mucho de construcción, pero aquí vamos a ver cómo le hacemos. Entonces tiene grietas. Y esas grietas permiten que se entren animales, que se entren insectos. Si llueve se mete agua.
El techo no está, no ha sido revisado. Las paredes no han sido revisadas. Las ventanas están viejas y ya se les mete el aire. O se sale el aire acondicionado. Se puede salir porque hay huecos en las ventanas. Las ventanas no están protegiendo completamente como se tienen que proteger. Y los cimientos de la casa ya están débiles. La casa fue descuidada. Y esas personas que traen grietas, ¿cómo hacen grietas en tu casa? Con malas palabras, con insultos, cuando te usan, cuando te maltratan, cuando te humillan, cuando te dicen cosas que tú no esperabas, cuando tú tienes un proyecto y te tumban la fe, cuando son gente que los pastorea a la muerte, eso no te va a servir, eso no sirve para nada, cuando se burla de tu proyecto. Todas esas personas tienen grietas. Y entonces esas personas, lo que tienen por dentro, eso son lo que es por fuera. Entonces esas personas vienen y hablan. Y cuando ellos hablan desde sus grietas, producen ese olor que las grietas producen a húmedo, a viejo, a podrido, a madera podrida, a madera desgastada. Y ese olor entra a tu casa. Cuando entra el desánimo a ti, comienza a rajarse, pero no hay fuerza para cambiar la pintura. No hay fuerza para cambiar las ventanas. No hay fuerza para cambiar el piso. Y entonces, como no hay fuerza, tu casa también se agrieta. Por eso inmediatamente a nosotros nos hieren. Usted tiene que ir directamente a la fuente y arreglarlo, porque la casa agrietada de una persona te agrietó la tuya. Si viste un poquito el video de ayer, porque la persona que lo grabó terrible, pero si viste un poco del video de ayer, te darás cuenta cómo lo hicimos, y lo hice delante de ti para que tú vieras cómo se sana uno de una herida. Automáticamente tú le tienes que poner sanidad, porque se agrieta la casa. Si en el mismo instante que a mí me hacen la herida, yo la dejo ahí, ella se va a ir abriendo, se va a ir abriendo, se va a ir abriendo, y cuando tú menos pienses, tú estás completamente, tu casa está completamente destruida. Se está metiendo el agua, se meten los insectos, la madera se pudre, el techo no sirve, y la persona que te hizo daño, tranquila. Porque está acostumbrada a tener una casa agrietada y de agrietar otras casas. Pero tú no lo puedes permitir. Automáticamente causaron una herida. Automáticamente tienes que ir a sanarte, porque la casa se te va a agrietar. Y la casa se daña. Y la casa se vuelve pedazos. Y cuando menos pienses, se te cayó. Existen varios tipos de fortalezas. Una casa agrietada es fácil de que el oponente entre y se entre. Ya tú conoces bien cuando nos han enseñado que cuando sale un demonio de un cuerpo, lo echan fuera y él se va a los lugares secos. Los lugares secos no son realmente desiertos. Los lugares secos es una región que tiene el oponente como castigo para aquellos demonios que pelearon una batalla con el creyente y el creyente venció. Entonces lo llevan a ese lugar, los lugares secos de los que habló Yeshua. No es un lugar del desierto, como que tú dijeras ahí el desierto de México. No es así la cosa. Son unos desiertos, unos lugares hechos para ellos. Y el calor es extremo. Y entonces ellos se acuerdan de lo que va a ser su destino final. Y ahí son donde nosotros, ellos son enviados. Pero dice que él regresa y dice: voy a ver mi casa, porque es que no tiene otra casa. Él tiene que pelear esa, ¿cuál? A la tuya, de donde lo sacaron.
Porque hay más demonios que seres humanos. Cuando hubo la división en el cielo, la cuarta parte de la rama angelical fue confundida por lo que el oponente les ofrecía. Entonces, la rama angelical es muy grande. Son miles y miles y miles de legiones de ángeles con atributos. Miles, miles, miles y miles de legiones. Y la cuarta parte de allí se vino abajo. Se dice que algunos se arrepintieron porque después vieron que el oponente no era tan bello como se veía en el trono y que lo que lo hacía bello era el resplandor de la gloria del Eterno cuando pegaba en sus piedras preciosas. Y esos ángeles quisieron retornar y ya el Eterno no los recibió. Todos esos ángeles, que cuando haces el estudio se le llaman los arrepentidos, pero es un arrepentimiento entre comillas, los arrepentidos. Todos esos ángeles son agresivos porque no se les dio una oportunidad. Y tú y yo la tenemos. Quieren tu casa. Por eso este ayuno de cada año, los que creemos en Yeshua, el Mesías, lo usamos para restaurar este templo. La palabra fortaleza tiene una raíz que se llama Oroshoroma. Y la fortaleza es un patrón y una idea que rige al individuo. O sea, la persona no por nada quiere entregarle esa casa al Eterno. Por nada. Por eso es que cuando Elías estaba siendo preparado para irse en el carro de fuego, él dice, déjame, voy a Jericó. Déjame, rompo fortalezas, que yo necesito que ese carro de fuego me eleve. Yo no voy a morir como un mortal. Déjame ir a Jericó. Y Eliseo dijo, yo voy también. Son mentalidades, patrones de pensamiento y procesos que hacen que la persona caiga en el mismo círculo todo el tiempo. Dios nos quiere sacar, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero cae en el mismo dilema todo el tiempo, todo el tiempo. No importa que el Eterno haga, no importa cómo lo quiere hacer, la persona va a caer en el dilema todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace el oponente? En esas fortalezas espirituales donde el oponente y sus legiones se ocultan y son protegidos. Entonces, mi casa ya no es un templo, mi casa se convierte en guaridas de demonios. Entonces, hay varios tipos de fortalezas. Tenemos las fortalezas territoriales, que son aquellas fortalezas que son seres oscuros, que están ubicados estratégicamente, asignados por el oponente, para influir y controlar las naciones, las comunidades y las familias. Son esas fortalezas que nosotros, porque te estoy hablando individual, son fortalezas que nosotros traemos de nuestras propias familias. Y eso se le llamamos territoriales. Fue una conducta que aprendimos en casa. Están las ideológicas y la forma de pensar, así pienso yo. Pero escucha algo. No. Es porque así es y así es y así es. Ves que tu forma de pensar te tiene vuelto pedazos, que no tienes nada. Y no por nada, de nada tú quieres soltarla. Entonces, es la visión del mundo
que viene a través de la filosofía. Influye en la cultura y en la sociedad. Llamada hiato, de la que habla 2 Corintios 10:5. Luego están las fortalezas personales. Y esas son cosas que el oponente construye una vez le dejamos que entre a nuestra casa. Una vez le dejamos que entre a nuestra casa, él entra, construye, influyendo tu vida personal, con pensamientos, con sentimientos, con actitudes y patrones de conducta. ¿Qué tengo que hacer? Elimina las imaginaciones. Porque son esas imaginaciones, la falta de una mente renovada, que hacen que tú te imagines un montón de cosas porque el oponente está dentro, pues. Y entonces él te pone a soñar con un montón de cosas que son un engaño, que son una mentira para empujarte por el despeñadero. A eso se le llama en latín catereo. El catereo significa eliminar las imaginaciones. Esos sueños de grandeza. ¿No te has dado cuenta que pasan los años y no has conquistado nada? ¿No te has dado cuenta que en vez de ganar, has perdido? No tienes nada. Hay que despertar. Estoy soñando. Estoy hablando un montón de cosas que no se materializan. No las tengo en mi mano. ¿Dónde están? Todos esos sueños, todas esas cosas que dices que vas a hacer, ¿dónde están? Pasan los días, pasan los meses, no ves nada. ¿No te has hartado de vivir ese engaño y esa imaginación? ¿A quién engañas? Porque a los demás humanos no nos importa tu vida. A Dios lo conoce, te conoce. Te engañas a ti mismo. ¿Qué tienes? ¡Nada! Un montonón de sueños. Todo está mal, pero yo quiero pensar que está bien. Elimina las imaginaciones. Ese es el paso uno para esto. Elimínalas. Pelea por establecer tu voluntad. Y eso le llamamos dominio propio. Yo he estado pensando en tal cosa y tal cosa. Pero es mentira. Es mentira. No tengo nada. Esto que tú ves lo he formado yo manipulando. Pero realmente no tengo nada. Así comienza eso. Elimina la imaginación. Dios no reconstruye un templo, aunque ya hayan pasado 3 días. Pero no lo reconstruye hasta que la persona declare y entienda que su casa está destruida. Si yo voy a la presencia del Eterno y alabo, pero yo no le estoy poniendo en la presencia del Eterno esas áreas de mi vida en las que estoy mal, Dios no puede construir mi casa. Dios no puede reconstruir mi templo. Él le dice al fariseo, por cuantos ustedes dicen que pueden ver, entonces se les cuenta como pecado. Si me hubieran dicho que eran ciegos, porque él les dice, manada de ciegos inmundos. Entonces ellos dijeron, nos estás diciendo a nosotros que nosotros somos ciegos, que no podemos ver. Era una discusión porque el Eterno había sanado a un ciego en Shabbat. Entonces estaban peleándose, eso fue un tremendo rollo. Y en medio de esa pelea, el Eterno le dicen que son ciegos, y ellos le dicen, no, nosotros ciegos no somos. Entonces el Eterno le dice, por cuanto dicen que no eres ciego, entonces se les cuenta como pecado. Si me hubieras dicho que eres ciego, no se te cuenta como pecado porque eres ciego. Cuando yo llego a la presencia del Eterno, y yo no llego como soy, la mujer que soy, con mis luchas como soy, y yo no llego allá, no me hacen nada. ¿No ves que no estoy reconociendo mi condición pecaminosa?
Y pasarán los años. Hasta que venga y la ¿cómo se le llama eso? El infortunio. Que el infortunio lo maneja el ángel de los flagelos. Y llega el infortunio y te mete tu buena zarandeada. Entonces ahí, ya cuando estás ya que cuelga. Entonces ahí es que, ay, tengo que, es que yo hacía esto, yo hacía lo otro. Esa palabra kataero tiene una raíz que tipifica ekron. Y esas dos palabras involucran dos ideas. El término denota una herramienta usada para grabar o detallar algo en ti, o sea, que ese oponente lo forma. Yo le voy a dar todas las bases para que este ser humano piense que eso, como él cree que lleva las cosas, es correcta. Mire, yo fui muy confrontada por Dios cuando yo llegué al camino del Eterno. Y yo sabía que Dios tenía un trabajo especial para mí, porque Basilio siempre me lo dijo. Siempre. Cuando él me veía que yo todavía llegaba drogadita y llegaba de haber parrandeado la noche anterior y todavía se me olía así el olor, porque a veces no me daba tiempo de irme a bañar a la casa. Entonces salía de donde me había encontrado con la persona a echarme mi purito y yo me iba para la iglesia. Pero aunque fuera arrastrando, yo llegaba. Y entonces ahí había una señora. Y esa señora oraba muy bonito. Y entonces la señora me decía, Dios tiene grandes cosas contigo, negra. Y yo sabía que sí. Cuando yo comienzo a servir al Eterno, porque yo estuve muy poco en la iglesia allí, porque me vine para Estados Unidos. Y cuando yo llego a la iglesia aquí, yo sabía, Dios trata muy lindo conmigo. El pastor que tenía aquí tenía una relación con el Espíritu Santo hermosa. Y Dios comienza a tratar conmigo. Y yo decía, si yo no cambio, yo voy a tumbar más de uno aquí. Yo decía, porque siempre los veía que eran débiles. Es que son demonios. Y yo decía, yo puedo tumbarlos. Yo tengo que cambiar. Y llegó a mi mano un libro que se llama El Juego de su Santidad. Yo me comí ese libro y yo lloraba. O sea, es que tú no sabes cómo a mí me confrontó ese libro. Y yo me rendí en la presencia del Eterno. Me lo leí dos veces. Y las dos veces era que lloraba y que me decía, tus ojos tienen que ser para mí. Tu mirada tiene que ser para mí. La mente tiene que ser mía. Y yo lo veía eso lejos. Imposible de yo poder llegar allá. ¿Cómo? Si yo soy tan fregadita en esta área. ¿Cómo es que yo puedo arreglar este asunto? Y yo comencé a humillarme delante de Dios. Y recuerdo que cuando comienzo a predicar, iba para Ciudad de México. Y el hombre en el libro dice que él, después de un, cuenta testimonios y dice que después de un encuentro con el Espíritu Divino, con el Espíritu Santo, él cuenta que él le entregó a Dios su mirada. Y dice que donde él veía a una mujer con deseo, se arrodillaba donde quiera que fuera y ahí le pedía perdón al Eterno. Bien, yo estoy en el asunto de mi guerra y voy para Ciudad de México.
Y en Ciudad de México yo conocí, yo ya en el aeropuerto voy pasando y yo veo un hombre muy, muy guapo, guapísimo, Lo vi varias veces en diferentes lugares del aeropuerto. Voy jalando mis maletas, llamé a un hombre maletero que me ayudara con mis maletas y entramos a un elevador y ahí va el tipo. Entonces, yo miro por el rabito del ojo, el tipo guapísimo, súper interesante, se veía un hombre extremadamente inteligente, muy bien vestido, muy limpio y olía muy bien. Y entonces yo estoy así. Y el Eterno me decía, ¿qué tal si te uso? ¿Qué tal si ahora tuvieras que dar una palabra o orar por alguien? No vas a poder. No te es lícito mirar. Y entonces yo iba ascensor así, pero una lucha por dentro porque Dios me había despertado eso. Eso hay que arreglarlo. Entonces está la lucha porque quieres mirar. Entonces yo iba así, yo cerré los ojos y cuando por fin que me pareció eterno llegar a ese piso, el hombre dice aquí, señora, y salgo y que el tipo va detrás. Y cuando llegamos a cierta, a la aerolínea, miro para atrás, que el tipo va atrás. Y yo luché terriblemente hasta que llegué al gate, a la sala de espera. Y cuando llegué al gate, yo sentía, va a venir a hablarte. Exacto. Vino a hablarme. ¿Cómo se llama? Diana Mendiola. ¿Cómo te llamas, Diana Mendiola? ¿Para dónde vas? Ah, voy a una conferencia. Y yo dije, de pronto le digo que soy un evangelista. Y entonces le dije, soy evangelista y voy a hacer un trabajo. ¿Y qué haces? ¿Qué cantas? Ah, música sacra. Pero ¿qué? ¿Cómo? No, bíblica. Y ahí va poniendo. Muy bien. Subimos al avión. ¿Y qué tú crees? Que vas sentada en mi misma hilera. Y yo dije, no, esto es mucho. Cuando ya todo el mundo se había sentado, yo llamé a la azafata y le dije, mire, usted cambia a este hombre de aquí o me cambia a mí, pero yo aquí no me puedo quedar. Y yo le dije, señor, váyase para otra silla. Y entonces él decía, no, pues que porque me voy a ir, esta es mi silla. Entonces yo le dije a ella, mire, lléveme aunque sea para la parte de atrás allá donde quede el baño, que uno siente todo el olor de orín de la gente, pero por favor no me deje aquí. No. Yo sé que usted va en ventana y va a ser bien fácil cambiarla. Está más adelantito, alguien necesita cambiar, puede cambiar con esta señora. Y yo cambié. Y yo le dije a la azafata, pusiste a dos infiernos allí. Ahí no me podía quedar. Y una de las grandes cosas que tenemos que aprender, que no es fácil, ¿dónde tengo que estar? ¿Con quién tengo que estar? ¿Debo de ir? ¿Debo de ir a ese lugar? Porque es que por eso dejamos el nombre del Eterno en vergüenza. Dios nos usa y con nosotros mismos, con nuestras propias acciones, tumbamos lo que esa persona hizo. Con nuestras propias acciones, usamos todo lo que Dios hizo a través de nosotros. Y ya queda en duda, y ya se acuerdan más del error que cometimos a la gloria que movimos. Porque después te tienes que poner a solucionar lo que la gente está diciendo. Y la gente a eso le gasta más tiempo que realmente en lo que Dios hizo contigo. ¿Qué quería él? Dañar toda la obra que Dios iba a hacer conmigo en México. Necesito contaminarla porque ella ya sabe que no puede hacerlo. Y ella ya sabe que no puede mirar con deseo. Y esa es la verdadera santidad, déjame decirte. La santidad es mantenerme la mente pura sin darle rienda suelta a mis deseos.
Corazoncitos, si quieres que seguimos estudiando o paro. Dame corazoncitos. ¿Seguimos estudiando? Estamos en ayuno. Necesitamos esto. ¿Cuáles son las armas que usa el oponente contra los hijos del Eterno para la parte interna? Las armas oscuras y ocultas. Las armas oscuras y ocultas. Todo lo que yo no confieso es lo que el oponente usa para destruir. Por eso no le gusta la reconstrucción del templo. ¿Sabes por qué al oponente no le gusta la reconstrucción del templo? Porque él es expuesto. Él es expuesto. Y nadie quiere ser expuesto. Vea si somos estúpidos los seres humanos. Mira si somos estúpidos. Pero esta. Sabemos que pecamos, sabemos que estamos haciendo un montón de cosas cochinas, sabemos que el oponente nos arrastra, nosotros lo sabemos. Sabemos que hay una condición dentro de nuestra vida que nos tiene y la unción no se mueve por más que grito, por más que salto, por más, no se mueve nada y lo sabemos. De repente llega un profeta y te da una palabra, un profeta de esos entre comillas. Yo veo que Dios va a hacer esto contigo. Y ve, usted sabe cuál es su condición. Sin embargo, usted llora, cae al piso. Dígame si no. Usted llora, cae al piso. Pero usted sabe que en la realidad de su vida, usted tiene un problemita que impide que usted pueda ver eso que el profeta le está diciendo. Pero usted se alegra. Usted está encantado que Dios le diga, que te va a hacer esto contigo y que va a hacer lo otro, ¿Cómo? Si la casa está agrietada, lo que caiga ahí se pierde. ¿A quién queremos nosotros engañar? ¿A quién? La casa está vuelta a pedazos. La casa está agrietada. Ahí no se puede hacer nada. Porque lo que caiga allí se pierde. Se lo comen las aves de rapiña. Y nosotros no nos detenemos y nos preguntamos. Pero Dios dice eso. ¿Pero cómo lo va a hacer? Si yo estoy en este y en esta condición. No. ¿Sabes por qué? Porque a mí me conviene mantener eso. ¿Quieres ver a una persona molesta? Cuando tú le das una profecía certera y tocas un punto que esa persona no quiere hablar del asunto. Delaney y yo hemos salido varias veces de congregaciones aporreadas y humilladas. ¿Por qué? No, la palabra que trajo. No, porque le dio una palabra a la pastora. No, porque le dijo a Julanito tal cosa. No, que le dio una palabra a un pilar económico y él no se siente bien o ella no se siente bien. ¿Pero de qué le sirve a usted que le den una palabra bonita si su templo está averiado? Si su templo está vuelto a pedazos. No es más factible, no es mucho mejor para usted. Que el Eterno le diga, mira, yo quiero hacer esto y esto y esto contigo. Pero hay un área de tu vida que me lo impide. Chequéate esto, esto y esto y esto. Y mueve esto y esto y esto y esto. Y en esta parte tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Porque tú eres así, porque tú eres así, porque tú eres así. Y has abierto puertas en tal parte y tal parte y tal parte. ¿No es mejor eso? A cerrar tus ojos y decir, no, mi casa es linda, mi casa es hermosa, mi casa está llena de luz, mi casa está llena de poder, mi casa está llena de autoridad, sí, pero cuando tú llegas a tu intimidad, está seco, tú sabes que no hay nada. ¿Cuánto tiempo sostendremos esa mentira?
¿Por cuánto tiempo sostendremos la hipocresía? ¿Por cuánto tiempo mostraremos una santidad y una relación con el Eterno que no tengo? Hay que arreglar la casa. Es natural. Mi casa me la compré nueva. Mi casa no es vieja. Vengo haciéndole actos proféticos a mi casa desde que la estaban construyendo. Al año tuve que llamar a los muchachos porque había que hacerle mantenimiento. Y era nueva. Toda casa, por nueva, por linda que sea, hay que hacerle un mantenimiento. ¿Cuál es el problema de que se lo hagamos? ¿Cuál es el problema de que pongamos en balanza nuestras acciones? Es el ego. El altar de bronce. El ego. El orgullo. En vez de decir, ¿sabes qué? Ayúdame. Yo tengo un problema. Nosotros lo escondemos, sonámbulo. Lo escondemos y delante de la gente somos buenísimos para esconderlo. ¿Y nosotros? Le decimos al oponente, con esas acciones, sigue haciendo lo que tú quieras. Sigue haciéndolo. Haz lo que quieras en mi vida. Porque yo prefiero mantener el altar de bronce que mantener una relación con el Eterno, porque para mantener una relación con el Eterno hay que destruir el templo y en 3 días volverlo a edificar. Estos 3 deditos debajo del seno izquierdo.
Respire profundo y suelta con fuerza. Respira profundo y suelta con fuerza. El espíritu completamente tranquilo. Bien, mi gente. Muy bien, muy bien. Por cuanto tu hacedor es tu marido, eterno de los ejércitos es su nombre. Hashem de los ejércitos, o Adonai Sebaot de los ejércitos es su nombre. O Adonai Sebaot es su nombre. Muy bien. ¿No quieres que sucedan más abortos en tu vida? Tienes que arreglar ese problemita de tu existencia. Porque el problema de una casa agrietada es que por fuera se puede ver muy bonita, pero es que tarde que temprano la casa se va a derribar. Los israelitas llegaron a la tierra prometida, pero todo se quedó en promesas. La palabra que se les dio se abortó. ¿Por qué? Por incredulidad, por falta de discernimiento, por el dominio propio, por la falta de lucha, porque nunca fueron reales con Dios. Nunca fueron reales. ¿Por qué vas a tu congregación? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que buscas hacer? Faltan 10 para las 5. ¿Quieres que sigamos estudiando? Nos falta 1 hora y 10 minutos para terminar nuestro ayuno. ¿Quieres que sigamos estudiando? Mándame corazoncitos a ver. Estamos en ayuno. ¿Para dónde vas? Estamos en ayuno. Exacto, estamos en ayuno. Estamos en ayuno, mi gente. Déjame traigo mi canastilla de verano porque yo voy a terminar mi ayuno con mi canastilla de verano que no me he terminado de comer todas las frutas y las voy a colocar aquí a un ladito. Entonces, espérame. Si se corta, en 5 minutos vuelvo a entrar. Ay, mi gente linda, usted es hermosa. שירי תפילה
חסידי הנשמה. בסוף כל קושי בטוב, הייאוש עכשיו נסוג ולא קרוב. מקרבים עוד לשמה ונותנים לה קצת שמחה. בנינו לך מנורה, אחזירנו גירוק של האימא בנויה, שלח לנו משיח ממרה, ותקרב לנו את יום הישועה. אדוני אלוהינו, שהדלקת אדוני אלוהינו יש בחשיכה, ברכת הצדיקים בשמיים מקבלים. Que matarlo.
Fíjate que no te voy a hablar de la Yetzerara. Te voy a hablar de lo que viene a atacar. Yo no puedo lidiar con el amorreo. Al amorreo hay que destruirlo. ¿Qué es el amorreo? El orgullo y la altivez. Cuando Josué estaba en guerra, hace una orden. Como no hemos estudiado mucho sobre constelaciones en la Biblia, voy a pasarme por aquí rapidito. Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Cuando tú ves a Gabaón, lejos de donde estaba José, y él le dice desde allá, da la orden, y Ajalón está, pero del otro lado. O sea, cuando tú llegas al lugar donde eso sucedió, los dos lugares son extremos, lejísimos. Porque yo quería llegar a Gabaón y luego ir a Jalón, a los dos. No se puede, porque es lejísimo. Entonces teníamos que pararnos en el lugar de donde había sucedido y ver. Para un lado veíamos a Gabaón y para el otro lado veíamos a Jalón. Gabaón es ciudad de la colina, ciudad de la colina. Y Ajalón, ciudad de siervos o lugar de siervos. Y la posición era Gilgal. Entonces, Gilgal es la posición y Gilgal es círculo. Gabaón, colina. Ajalón, lugar de siervos. ¿Dónde está José, Josué? En Gilgal, círculo. Josué 10, 12, 13, él da la orden. Se detiene porque yo necesito, yo no puedo dejar esto para mañana. Se detienen porque necesito primero terminar esto. Y lo termina. ¿Dónde los paró? En Gabaón, tomando autoridad y subir. Aquí estamos hablando de dimensión. ¿Cómo se eleva el creyente por la fe? Entonces, la ciudad de la colina le dice al sol, constelación mayor. Aquí de pronto te va a quedar un chin confundidito porque no hemos estudiado eso. Constelación mayor. Y tu luna en Ajalón, constelación menor. Una lo sujeto con la autoridad y la otra con mi humillación. Era de la única manera que el Gilgal, en medio del círculo, podía tomar gobierno. Bien. Entonces, Gilgal tipifica esparcir, arrancar, del círculo rodar, del hebreo galal. Esto habla de los ídolos que están en Gilgal. Pero ahora Josué necesitaba salir de ese entorno. Y como necesitaba salir de ese entorno, tenía que una subir y de la otra humillarse. Nosotros tenemos círculos. ¿Cómo tú vas a dejar que se te sigan perdiendo oportunidades? Que Dios siga, quiera contigo hacer algo y no se pueda porque tú estás en medio de esos círculos. No puedes, nena. No puedes, papi. Es tiempo de salir. El sol, ¿qué quiso decir eso? El sol se paró en medio de los cielos. Y no se apresuró a oponerse casi un día entero. ¿Dónde? En la colina. Por muy fuerte, por mucho que queme, por mucho que esté la prueba. En la cima venzo. Desde la cima venzo. Y dice que no hubo día como aquel, ni antes ni después. De él. ¿Por qué? Porque un hombre se paró y dijo, yo me voy a humillar, pero también tomo autoridad para salir de mis círculos. ¿Qué se necesita ahí? Dar la orden
en Ajalón, el lugar de los siervos. Por eso es que los dos están lejos y él está en la mitad. Gilgal, el círculo, estaba rodeado. Manda el decreto hacia Gabaón y manda el decreto hacia Ajalón. ¡Bum! Y cuando se envía ese decreto, hubieron dos combinaciones, que son las mismas combinaciones, el contrapeso de las combinaciones que dijimos para destruir una fortaleza, pero ya no las podemos nombrar porque ya por ahí pasamos. Entonces, me voy a Gilgal, porque ahora estoy en el área del alma y necesito encender una menorá para poder entrar al pacto con el Eterno. Es que esto es así. Hay gente que cree que esto es así. No, no, no. Esto tiene sus puntos. Entonces el amorreo se quita en estos dos puntos. Porque el amorreo me cerca. El amorreo no me deja avanzar. Yo al altivo lo miro de lejos. Hay gente que ya podría haber sana, haber sido sana. Y ya Dios hubiera podido arrancar ese espíritu inmundo que lo atormenta y que no lo deja avanzar. Pero el orgullo no lo deja. ¿Por qué hay un amo sin zapatos? Te voy a dar las señales que eran para el hebreo. Era señal de autoridad. Lucas 15, 22. Era señal de dominio, Josué 10, 25. Era señal de pacto, Ruth 4, 7, 8. Era señal de propiedad, Deuteronomio 11, 24. Era señal de desprecio, Mateo 10, 14. Era señal de belleza, Cantares 7, 1. ¿Por qué no los quitamos? Delante de su presencia, nosotros no los quitamos para decirle todo el símbolo de lo positivo y negativo de las sandalias, lo rindo delante de ti. Algunos judíos no usan el zapato de cuero durante el ayuno, mostrando también humillación. Muy bien. Había que pasar el Jordán. Por eso es que el martes nos hacemos el mitre. Y habían pasado tres días, tenía que ser después de tres días. Tres días proféticamente tipifica totalidad, porque son las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Totalidad. Y tomamos como base rema Génesis 6:10, Mateo 26:34, Isaías 6:3. Tres. Símbolo de resurrección moral y física. Tres, perfección divina. Por eso la palabra está dividida en ley, profetas y salmos. La Torá, símbolo de lo completo. Pasar por el Jordán. Near Jacardín, el que baja, el que desciende, porque pasa de una altura de 520 metros sobre el nivel del mar, el nacimiento, en su nacimiento, a una de 392 metros bajo el nivel del mar y desemboca en el Mar Muerto. Ahí es donde él le dice al pueblo, pasen por el río Jordán. Y cuando el leproso Naamán viene donde él dice, pásate por el Jordán. Baja de encender
hasta lo más bajo. Por eso nos quitamos los zapatos. Entonces, nace en la falda del Monte Hermón, lugar prohibido, o también le llaman lugar de donde moran los ángeles caídos. Escúchate, es que tú has escuchado muchas veces, el río Jordán, ¿y Juan dónde bautizaba? En el río Jordán, ¿pero qué es el río Jordán? Después de la clase te voy a dejar unas fotos del río Jordán, el de verdad, te voy a dejar. Esa puerta de los ángeles caídos, vas a encontrar esto en Génesis 6, 1, 2 y 4. Y esta desemboca en el Mar Muerto. En pocas palabras, el río es sucio porque ahí, al humillarnos, dejamos todo lo inmundo. El lugar de en vez de colina, bajamos a Jalón, al lugar de los siervos. Ahí dejamos todo lo inmundo, todo lo que impide que yo pueda manifestar la gloria del Eterno como la tengo que manifestar. Ellos tenían que tomar 12 piedras. Cada piedra representaba las tribus de Israel. ¿Por qué? Para marcar los momentos cuando Dios hace un milagro en tu vida. Por eso es cuando Jacob se encuentra allá en Betel, ángeles que subían y ángeles que bajaban, ¿qué colocó? 12 piedras. ¿Qué quiere decir eso? Marcar un milagro antes de suceder. Eso es fe. Aquí me voy a meter en una cosita que te la quiero dejar clara, porque pienso que ya tienes la madurez para escucharlo. Eso es lo que uno hace cuando Dios hace un milagro. Y Yeshua le decía, preséntate al sacerdote. Esto no lo pueden explicar una persona que no cree en Torah. Una persona que no cree en Shabbat no puede explicar esto así. Y no puede tomar esto como símbolo para pacte o selle su milagro. Porque si quieren usar esto, tienen que tomar el paquete completo. Pero ahí no nos vamos a meter porque no te quiero dañar el ayuno. Entonces, la circuncisión y la Pascua la tuvieron que pasar en Gilgal antes de entrar a la tierra prometida. En pocas palabras, ahí en Gilgal, donde estás rodeado de tus hijos, humíllate y doblégate. ¿Qué quiere decir eso? Circuncisión y Pascua. ¿Qué quería eso? Vamos a renovar ese pacto de amistad entre tú y yo. Entonces ahí tenían que tomar a Jericó. Realmente Jericó no era un lugar que ellos necesitaban conquistar, sino que ahí no los dejaban pasar. ¿Y qué tipifica eso? La fortaleza. Entonces, ese lugar, si tú traduces literalmente Jericó, tipifica el lugar de la fragancia. O sea, si yo lo traduzco de hebreo a español, pero las raíces tipifican cuervo, ciudad de las palmeras, fortalezas firmes. La ciudad estaba maldita y era una ciudad fortificada con grandes fortalezas. No era un lugar donde Dios lo llevaba para llegar a la tierra prometida, sino que había que pasar por ahí para poder llegar. Por eso es que lo tengo que enfrentar. Porque yo para poder llegar a la tierra prometida tengo que enfrentar Jericó. Si Elías quería ver el carro de fuego que venía por él, tiene que pasar por Jericó. Si Eliseo quería la doble porción de Elías, tenía que pasar por Jericó. Si tú quieres ver milagros, tienes que pasar por Jericó. Si tú quieres ver la mano del Eterno moverse, tienes que enfrentar a Jericó. Si tú quieres ver que la gloria de Dios se manifieste y bendiga la obra de tus manos, tienes que pasar por Jericó. Y esa parte nadie quiere.
porque es confrontación. Lo que decían hoy Sivan y Leandro. O sea, esta es la parte donde no me lo toques. No me toques esta área, Bacheva, porque ahí sí no me gusta. A mí me ibas bien, Bacheva. Pero cuando ya me hablas de confrontar, de hablar lo que tengo oculto, de vivir una vida real, ahí ya no me gusta, Bacheva. Te amo mientras me estás enseñando, pero cuando me dices que tengo que sacar eso que por tantos años llevo escondido y que nunca he querido reconocer, ahí sí no me gustas. Bueno, no hay manera de encender la menorá. No hay. Yo quisiera decirte, hay otra, para que no te duela tanto. No hay. Mira, estas murallas estaban formadas por dos muros. Y aquí me acuerdo muy bien cuando el rabino estaba enseñando eso. Eran dos muros apenas sonámbula, pero así de gruesotes. Y uno dice, entonces no había que tumbar nada, porque si eran dos muros, pues me meto por donde no hay muro. Porque para tener la cerca, serían cuatro. Y entonces uno dice, yo no entiendo a este pueblo, ¿por qué no se metió por el que estaba abierto? Porque esos dos muros son espiritualmente, son los conflictos por dentro. Y por fuera, ¿cómo se llaman esos conflictos? El temor. ¿Por qué no dices? ¿Por qué no confiesas para que se caigan esas fortalezas? ¿Por qué no tienes libertad para contar tu pasado? ¿Por qué no enfrentas lo que vives? ¿Por qué no enfrentas esas cosas que sientes? ¿Por qué no lo enfrentas? Por el que dirán. Es que ¿qué van a pensar? La gente va a hablar. La gente va, si salgo a reconocer mis cosas, van a decir, mire, él tiene pecado. Y eso es puro orgullo. Amorreo. Si no tomas Jericó, no puedes destruir a Jai y no vas a poder destruir al amorreo. Destruyendo al amorreo, destruyo a Jai. ¿Y qué es Jai? Montón de piedras, escombros. ¿A qué te refieres? Destruir la ruina en mi vida. ¿45 minutos y terminamos el ayuno? Necesito que vayas, te voy a dar 5 minutitos. Ve, prepara tu plato y lo colocas al ladito. Ve que te voy a dar 5 minutos, no voy a hablar nada. Ve, prepara tu plato. בנינו לך מנורה
Yeshua. Banino lecha menara, achzirenu Yerushalayim ha-benuya, ushlach lanu Mashiach b'mera, utekarev lanu et yom Yeshua. שהדלקת את האור בחשיכה, ברכת הצדיקים בשמיים מקבלים. Derrota Jai, estoy hablando de espíritus territoriales. Vamos y derrotamos al amorreo. Si yo no derroto la ruina, que es la misma muerte, yo no puedo conquistar el amorreo. Primero saco la ruina. El amorreo es el orgullo y la altivez. Y el amorreo lo conforman otros espíritus territoriales, que están ubicados entre las ciudades que Josué tuvo que conquistar. Uno es Adinosec. Adinosedec es rey de Jerusalén, donde se adora, y ahí mora el orgullo y la altivez, y es el que no me deja que me doble delante de su presencia. Duro de cerviz. La cerviz es esta. Y es lo que diferencia el trigo de la cizaña.
El trigo en la punta es doblado y la cizaña es recta. Perfecto. Luego está Noam, Oam. Y Oam es aflicción hacia ellos, el que te aflige. Él te incita a pecar, después te culpa, pero como Adonisek está en el área de la adoración, tú sigues cantando y adorando como si nada hubiera pasado. Piream, asno, salvaje. Y aquí hablamos de la terquedad y la agresividad. Después está Jafia, rey de Laquis. Laquis, el que camina o el que te hace caminar, te lleva por sus propios caminos. Luego está el territorio de Beir. Y Debir era rey de Eglón. Eglón quiere decir novillo, carro, fuerza, pero de maldad. No importa quién te tengas que llevar por el camino. No importa quién le tengas que hacer daño. No importa a quién tengas que destruir para lograr conseguir lo que tú piensas que tienes que conseguir o lo que tú crees que te mereces. Entonces, otra vez, el amorreo tiene otras cuatro espíritus inmundos incluidos que lo fortalecen. Adonisedec, Oam, Piream, Jafia y Debir. Ahora, la estructura, o sea, su personalidad del amorreo es amarga y rebelde. Por eso es que esa gente hace sufrir tanto. Y por eso es que esa gente te hace llorar. Porque esa gente en su orgullo no le importa si te tiene que herir, si se tiene que burlar de ti o si te tiene que usar. Y como él en su entorno, en su forma de ser, es rebelde y amargo, está conformado por tres, que esos son los que están en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. El Eteo, el Ebeo y el Jebuseo. Entonces, el Eteo está en el atrio exterior. El Ebeo está donde te vas a purificar. Donde está la menorá. Y el Jebuseo no permite que el pacto se manifieste en tu vida. Y cuando esto sucedía, es por eso que Gedeón armaba cuevas y escondían las bendiciones dentro de la cueva, no la podían disfrutar, porque estos espíritus inmundos venían y se le volvían pedazo en la bendición. Ahora, en su forma física de ser, está conformado por anaseos y Goliat. A los anaseos eran enormes. Algunos de ellos llegaban a medir hasta 3 metros. Y Goliat probablemente descendía de esta misma raza y medía, Goliat medía 2 metros con 70. Imagínate tú. Y esos gigantes son los que toman control de nosotros, representados en osos y leones. ¿Por qué pudo matar David a Goliat? Porque en su intimidad había matado a los osos y los leones. ¿Dónde están ellos? En el alma y en la carne, en la parte exterior y en el atrio santísimo. Qué increíble. La palabra es una cosa hermosa. La palabra es una cosa maravillosa que el Eterno nos dejó. Entonces están en el atrio y en el lugar santo. Yo me equivoqué. En el atrio y en el lugar santo. El altar del incienso. Esto es lo que hacemos cuando encendemos las especias. El altar del incienso se manifiesta y entonces podemos. Para poderte mantener confundido cuando el creyente es una persona que está ya dentro del reino, pero no ha podido tomar su posición, que es el caso de la mayoría de nosotros. Hay 5 categorías de profetas. Por eso yo te voy a hablar, porque vamos a tener un estudio de
de profetas, de profecía. Y vamos a estudiar profundamente el espíritu de Adonai, que es el espíritu, el espíritu que opera para profetizar y para que el ambiente profético se manifieste. Se llama Adonai. Hay 5 categorías de profetas. Esto después yo te lo voy a volver a repetir. Hay un profeta que es a las naciones. Hay un profeta que es para los reyes y para los gobernantes. O sea, se mueven en esa atmósfera y en ese territorio. Hay profetas que son formadores. Y hay profetas a las congregaciones o a las casas proféticas. Todos se pueden mover en todos. Pero ellos tienen como un área donde es más fuerte. Los profetas personales, vida, tiempo. La Biblia es marcada en 5 tiempos. Tiempo común, el tiempo que vivimos, tiempo peumáticos, que es el tiempo el tiempo del espíritu, y tiempo cronos, que es el tiempo que traemos nosotros contados, y el tiempo kairos, que son los tiempos de Dios. Entonces, el profeta formador, estos profetas, tienen la bendición y el atributo del Eterno para que la persona no se equivoque. Por eso dice, un pueblo sin profecía se desenfrena. Cuando no hay profeta, no hay quien marque. Por ahí no es, por allá. Eso es el profeta. El profeta no me deja donde yo estoy. El profeta lo que hace es decirme, ¿sabes por qué no te han salido bien las cosas? Porque tú estás haciendo esto y esto y esto y esto. Y el Eterno hace rato que te lo dijo y tú sigues con lo mismo. Eso es el profeta. Si el profeta cuando da la profecía no toca primero el obstáculo, no toca Jericó, ni toca Jai. Él está parado con el amorreo. Y lo que me profetiza es de su propio corazón, orgullo. Y no me eleva. No me eleva. ¿Por qué no me va a elevar? Porque yo, para poder tomar el control y salir de Gilgal, yo necesito confrontar Jericó, sacar el escombro, Jai, y destruir lo que impide que el Eterno se manifieste. Yo no puedo destruir al amorreo, ni yo, si yo primero no saco la ruina y enfrento mis fortalezas. Nos quedó larga esta clase, va a ser bien difícil subirla. Que el Eterno ayude a ¿cómo se llama? A Grace. Pero la clase está cañona, te va a servir para toda tu vida. Y para tus hijos espirituales. ¿Qué derrota? Orgullo y altivez. Si yo, escúchame. Si yo no te confronto con las cosas, no salís. Si a mí no me confrontan con mis cosas, yo no salgo de Gilgal, por más que brinque y salte. El único que se está engañando es usted mismo. Grite, ñeñe, ay, maná, ay, racoto, coto, coto, coto. Hágale todo lo que quiera. No sale de Gilgal. Porque es que es así, pues. ¿No ves que es así? Ir a Jericó. Porque Jericó me muestra lo débil que soy. Pero no confrontarlo. Me dejé en las piedras en Gilgal. Y hay cosas que nos cuesta soltar.
aunque sabemos que nos están haciendo daño, que nos han alejado de gente que nos ama, que nos han alejado de personas para que las que realmente somos importantes. Y vamos a nuestro paso como si fuéramos unos monstruos, destruyendo todo a nuestro paso. Y no decimos, hey, déjame me detengo. Déjame me paro. Déjame. Yo me detengo en mi vida y la reviso. No. El orgullo es más grande que nosotros. ¿Cuántas lágrimas nos ha causado el amorreo? ¿Por qué le somos tan fieles a ese demonio? ¿Por qué? ¿Por qué si nos ha hecho llorar? ¿Por qué si nos ha revolcado la vida? ¿Por qué si la gente que nos ha amado y nos ha despreciado, las hemos, que nos ha amado, nosotros la hemos despreciado y la hemos vuelto pedazos? ¿No te das cuenta que el amorreo lo único que ha hecho es hacerte perder tus bendiciones? ¿De qué nos ha servido? Usted está en pecado. No, yo no estoy en pecado. Pero si te estamos agarrando en el pecado, no, yo no estoy en el pecado. Sí, sí estás en pecado, no. No estoy en pecado. Tú estás equivocado. Yo no estoy en pecado. Yo estoy bien. No, tú estás en pecado. El otro miente. El otro me quiere ver caído. El otro me odia. Yo le creo al que primero confesó. Por más delincuente que sea, al primero que dijo, a ese le creo. El otro lo tenía escondido. Porque si no tenía nada que esconder, porque no habló primero del asunto. Es que me quieren ver mal. Es que el diablo me quiere hacer caer. El diablo no tiene nada que ver con nosotros hasta que yo le doy entrada. Él está vencido. En su frente hay un letrero que dice vencido. Yo le doy la entrada. Yo soy la culpable. Yo. Yo y solamente yo. Y ahí están las iglesitas, las cancioncitas esas. No, que si el diablo me quiere ver caído. Y ahí hasta lloramos y hablamos en lengua, pero eso es mentira. El único que puede, el enemigo, el adversario más grande, se llama yo. Tu carne. Y no hay otra. Deja de estarle echando la culpa al diablo y a la gente. Siéntate y dices, se le acabó al diablo. That's it. That's it. Ya fue. Se dio. Así le dije yo un día. Y le pinté raya. Cuando eso yo no sabía que con él no se podía hablar. Porque eso lo aprendí en las raíces hebreas. Yo siempre aprendí que se reprendía, que se le decía aquí, que se le decía allá. Y todo eso, hasta se lo cantaba. Y yo me acuerdo que un día le dije, era una yo me quedaba hasta madrugada, batallando con esta carne inmunda que no se quería sujetar. Y yo me acuerdo que ese día le dije, la última vez, tú no vuelves a tocar mi cuerpo, diablo inmundo. Pero seria, llorando con una rabia. Tampoco me sabía que no lloraba. Estaba muy nena, porque yo comencé a batallar con esto desde que llegué. Cuando yo llegué y vi que yo seguía mirando igual y deseando igual, yo dije, no, yo no me vine aquí a perder el tiempo y hacérselo perder a otro. Porque si tengo una casa agrietada, yo voy a agrietar las de las demás. ¿Tú sabes cuántas personas aquí vienen a distraer con su casa agrietada? Y uno con el trabajo de gente con tanta necesidad. Y la gente preguntándome. Por ejemplo, esta mañana encontré un mensaje de una señora. Bacheva, discúlpame, yo sé que estás en el ayuno.
Pero la camisa tuya tenía una calavera. No, no era una calavera, era un osito panda. Prediqué hora y media y lo único que la desgraciadita vio fue mi camisa. Tiene la casa agrietada y te quieren agrietar la tuya. E impiden que tú puedas llegar al mensaje de gente que realmente lo necesita. Todo el día. Vamos a borrar este hay que borrarlo, este hay que borrarlo, este hay que borrarlo, este hay que borrarlo. Es más los que borramos. Que cuando ya vamos a llegar realmente a la necesidad de la persona, nos pasamos todo el día borrando gente con su casa agrietada que no quieren arreglar. La borré y la bloqueé. Me dañé el ayuno. Y van por ahí, por la vida. Volantones, aves de mal agüero. Volviéndole la vida a pedazos a los creyentes. Siendo obstáculos. Siendo Jai y siendo Jericó para nuestro camino. Tócales el chofar y que huyan de tu existencia. Ayuda hasta donde puedas ayudar, dijo el rabino ayer. Ya no sé si fue ayer o antes de ayer porque estoy equivocada con la madrugada. Y él decía, tu trabajo es ayudar. Pero hay una porción de ayuda para cada persona que viene a ayudarte. Qué lindo. Si en el momento que yo comienzo a ayudar a esa persona, ya le ayudé. Y esa persona no valora tu amor, ni tu ayuda, ni tu tiempo. Es tiempo de salir de allí. No dejes que dañe tu casa, que dañe tu corazón. Porque quien tiene la casa agrietada va a querer agrietar la tuya. Y ahí es donde viene la duda. Si ayudas o no ayudas, no, hay que ayudar. Porque esa persona que te encontraste simplemente era una casa que estaba agrietada. Pero hay muchos que vienen detrás de esa persona diciéndote con un corazón sincero, ayúdame, ya no aguanto más. Esto es difícil para mí. Yo no puedo salir de aquí, Bacheva. A esa hay que ayudarla. Y después, más adelante, seguro te vas a encontrar otra casa agrietada. Que el problema de las casas agrietadas es que realmente no sabemos cómo se van a responder, porque no sabemos si tiene el daño en el basement, si tiene el daño por las ventanas, si la tiene en el techo, si la tiene en las paredes. ¿Dónde está el daño? Y cuando uno menos piensa, te meten el zarpazo y te hirieron. Entonces ese profeta formador, ese profeta es el que hace que el creyente le marca al creyente su forma, su estilo. El profeta formador, profeta a las naciones, profeta a los reyes y gobernantes, profeta formadores, profetas de nuestras congregaciones. Mira lo que dice aquí este rabino. El 60% de los creyentes abortan el propósito porque nunca fueron formados. El 60%, más de la mitad, aborta el propósito y el llamado. La razón por la que te crearon, lo abortas. Porque nunca fueron formados. Arrancan por ahí. Hoy estaban sentados en una banca cantando y diciendo aleluya, aleluya.
a la semana ya son profeta o ya es apóstol. Y resultan abortando el propósito, porque tú puedes salir con el nombre, pero el objetivo no cumplirse. Entonces queda en la misma. ¿Qué es un profeta? Él exhorta, alienta, edifica, marca territorio. Lo marca. Te va a formar. Exacto, Bésame. Te va a formar. Te va a decir por aquí, por allá. Camina por aquí, camina por allá. Es muy difícil poder captar quién es quién hasta que no crecemos. ¿Y cómo se puede crecer, Bathsheba? Cuando tú pones un ministerio en su mano, se crece. Y ahí se sabe si es cizaña o es trigo. En alguna necesidad donde él necesita o donde ella necesita madurez, ahí vemos quién es. Saúl, no nos vayamos lejos. Saúl. A Saúl lo escogieron como rey. Él no se puso solo. Lo escogieron. El Eterno lo escogió. Samuel no fue. El Eterno. La apariencia es una cosa muy engañosa. La apariencia es una cosa que uno... Es que es muy difícil cacharla. No, no podemos irnos muy lejos. El profeta Samuel... El profeta Samuel lo mandan a escoger un rey. Y el profeta Samuel, ¿a quién iba a ir? Al más macancán. Y el Eterno le dijo, no, Samuel, párale. Yo no miro a su padecer, ni a lo grande de su estatura. Yo lo desecho, o sea, no me importa. Lo tiro a un lado. Yo no miro lo que mira el hombre. ¿Y nosotros qué vemos? Por eso es que usamos los cabanots para descubrir a la gente. ¿Qué vemos nosotros? Una persona que llegó. Ay, a mí si me dice que es pastor, yo le creo. Si me dice que es profeta, yo, ay, profeta fulano, pásele. Porque yo creo lo que me dijo. ¿Y yo qué voy a saber? La apariencia es una cosa tremenda. Y la tenemos desde que Adán pecó y se tapó con las orejas de higuera. Ahí fue. Nosotros no lucharíamos con esa área si cuando Adán peca, sale corriendo a la presencia del Eterno y no se le esconde, sino que va a la presencia del Eterno y le dice, ¡pequé! Y no le echa la culpa a la mujer, y la mujer no le echa la culpa a la serpiente, sino que todos agarran, Adán y Eva, ¡pequé! Pero desde que se colocaron la hoja de higuera, ya fue. Por eso es que aquí, comemos, vamos a comer higos con miel agave. Mira, aquí la tengo. No te voy a mentir diciendo que yo la hice, pero me la hicieron. Y los tengo puritos. Entonces... con la hoja de higuera. Quiero agradecerle al Eterno por la gracia. Llevamos 3 horas aquí y no bajamos de 700. 3 horas estudiando Torah, corazoncito. Si pudieras aplaudir, aplaudías, pero como no hay, no se puede aplaudir, manda corazoncitos. Desde las 3. Y van a ser las 6. En 15 minutos.
¡Qué lindo! ¿Cómo tú crees que Dios puede usar a una mujer como yo para esto? ¿Cómo tú crees que lo puede hacer? Es que no miro mi parecer. Ni mira lo grande de mi estatura. Él lo desechó. Pero él dijo, mientras se pague el precio, mientras resista, ese corazón me sirve. No nos escogió porque yo fuera la más santa de esa calle. Por el contrario, creo que la más zorra de esa calle era yo. Pero fue la que dijo, estoy dispuesta a vivir todo lo que he vivido para poder llegar hasta aquí. Ver a mis niños ayer orando, con sus manitos manejando códigos espirituales. Me subí al carro y lloré todo el camino. Porque muchas veces me he quejado y he dicho, no puedo más. La persecución es mucha, los golpes muy dolorosos. Los dardos, los golpes. El oponente me manda gente que no me ha devastado, yo no sé cómo. Pero verte ahí, ahí estudiando, eso no tiene precio. El objetivo ya se cumplió. Ya si me voy, hay mucho quien pueda ayudar. Muy bien. Jeremías 1:10 es muy importante para mí porque fue la manera como Elohim me llamó. Yo te he constituido en este día. Entonces ya destruyes al amorreo, entonces ahí viene la constitución. Porque Dios no te construye, sino que te constituye. Dios no te construye, Dios te constituye. Entonces dice, yo te he constituido. ¿Por qué? Porque tú te vuelves una persona que marca territorio. No te puede construir, Él te constituye. Entonces, ¿nosotros somos qué? Un gobierno formado. Por eso nos llama constituir. No construir. Ah, porque es una casa, me va a construir. No, me va a constituir. Entonces dice, yo te he constituido en este día sobre naciones y sobre reinos. O sea, lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, todas esas cosas que he tenido que confrontar, ¿verdad? Por las que hemos pasado, me elevan por encima de los gobiernos de la tierra. Y ahí es que usted es creyente y ahí le creo. A mí no me esté cantando cancioncita. A mí no me esté yendo que a una iglesia fulana y a la iglesia de Sultano. Eso no significa nada. Los demonios también van. ¿Tú crees que los demonios se quedan afuera? No. No, están allá adentro, entraron contigo, porque la unción de hoy escasea. Un poco de gente repetitiva con la misma canción. Si realmente la presencia del Eterno estuviera ahí, no necesitaríamos más nada. Le tenemos que meter al altar un montón de cosas para llamar la atención, porque no hay nada. Y para que te den un like tienes que hacer un montón de cosas. Porque no hay nada. No hay nada. A mí
Decía en estos días un rabino, porque yo le estaba diciendo, rabino, qué lindo sería que tú tuvieras un clases en internet y que otras personas que realmente quieren saber entraran y pudieran estudiar contigo. Un rabino, que el que yo te digo que habla español, que es un tipazo. Y entonces él me decía, podría ser, pero Bathsheba, dudo en esos ministros que todo el día están haciendo live. ¿Cuándo oran? ¿Cuándo estudian la palabra? Hay gente que todo es live. Que todo es la página. ¿Cuándo tienen tiempo para tener una intimidad ellos? Y vamos a orar por las naciones. Y vamos a orar por yo no sé quién. Y vamos a orar por yo no sé cuándo. Julanito que mandó a pedir oración. Julanita que mandó a hacer esto. Julanito, y todo el día están en el internet. Todo el día están chateando. ¿Cuándo construyen un templo? ¿Cuándo? Te extrañé. Estoy dando clase y ya te tengo que soltar, ¿sí? Vaya con mamá. Entonces, ¿cuándo? Y el rabino me hizo, mira, Carmen Valencia y yo fuimos a Israel. Entonces, yo llevaba mi teléfono. Bueno, yo llevaba varios teléfonos. Y entonces el rabino sacó uno así de chiquitito. Carmen Valencia está ahí, Carmen no me va a dejar mentir. Así de chiquitito. Así. Todos los rabinos, ninguno tiene teléfono inteligente. Ninguno. Bien. Entonces yo le dije, rabino, a mí me dio un poquito de sentimiento. Y yo dije, pobrecito, quizás el rabino no tiene con qué pagarse un teléfono. Déjame, yo le regalo uno. Entonces digo, rabino, te quiero regalar mi teléfono. Me dijo, no, con este es suficiente. Rabino, es que mira, aquí vas a poder, hablamos por WhatsApp, hablamos por WhatsApp, rabino. No, me dijo, esos teléfonos quitan mucho tiempo. Tiempo que puedo estar en la Torah me la voy a pasar en el teléfono. Eso es poder de Dios, eso es santidad. Eso es dominio propio. Todo el día en el internet. Todo el día chateas. Todo el día estás en vivo. ¿Cuándo oras? ¿Cuándo buscas al Eterno? ¿Cuándo lees la palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay búsqueda? ¿Cuándo? ¿Cuándo me pongo delante de su presencia y tomo esa palabra como un espejo para que me alumbre el camino y me muestre todas las cosas que tengo mal? ¿Cuándo? Coelho me dijo no. No necesito otro celular. Este me es suficiente para hablar y hacer las llamadas que necesito. He de decirte que yo no le iba a dar un teléfono pichirri. Dios me libre de eso. Pero mi regalo, siendo muy grande y siendo muy lindo, lo distraía del propósito y de su relación con el Eterno. ¿Quieres que te cuente otra? Te la voy a contar. Estudiamos con un rabino. Ya te vamos a terminar. Estudiamos con un rabino. Y lo tenían que operar. Y uno de sus estudiantes nos contó. Ellos le llaman discípulo
O sea, el rabino tiene un estudiante que usted y yo lo conoceríamos como el discípulo. Y el rabino forma ese estudiante. Es uno solo. Forma un estudiante y se basea en él. Tienen una conexión tan firme ellos dos que hay rabinos que han sido muy poderosos en la enseñanza y todo. Y tú vas a te muestran la tumba y dicen, aquí está el rabino Julano y Julano, muy usado por Dios en tal parte y tal parte, con los libros, ta, 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 ta. Y aquí al lado está su discípulo, su estudiante. Los entierran juntos. Terrible, mamita. Terrible. Y entonces el estudiante cuenta. Lo llevaron donde el médico y lo iban a operar. Entonces, ¿qué preguntó el rabino? ¿Cómo cuánto tiempo estaré en la sala de espera? Te estoy hablando de puras señores de edad, viejitos. ¿Cómo cuánto tiempo estaré en la operación? Y más o menos usted va a estar una hora, hora y media. Oiga, ¿y me tienen que dormir todo completo? ¿Qué preguntó el rabino? Ustedes me tienen que dormir todo completo. Entonces, ¿qué dice el rabino? ¿Y qué le dice el médico? No, porque la operación es en tal parte y en tal parte. Ah, no. Entonces, pues, duérmame de tal parte para tal parte y déjeme la parte de aquí arriba. Porque una hora y media que esté dormido es una hora y media sin estudiar la Torah. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Dime si no hay pasión. Son puros viejitos. Y tú ves esa llama extinguirse y tú no ves a jóvenes con esa pasión. Tú no los ves. Porque nos falta la pasión. Son las 6 de la tarde. Después de mí comes. Después de mí comes. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, si quieres comer en 7, come ahora, voy a subir a 10, 8, 9, 10, 10, para siempre jamás, come ahora, 12, dominio propio, estoy comiendo higos para corregir. Es tiempo de comer, Ángel. No hables, come.
No, es ágave con higos. Ustedes coman el plato que yo le dije. Ok, Nili, muy bien. Espere que sea el horario suyo. Modina Namnu, la Sheata U, Adonai Eloenu, Beloe Botenu, Leolam Vaet. Surenu, Sur, Yayenu, Umagen, Yishenu, Ataú, Ledor, Vador, Nodé, Leja. Usaper, Teilateja, Ajayenu, Amesurim, Belladeja, Beal, Nismositenu, apecudocto, laj, beal, nuiseja, shebejol, yonimanu, beal, nifleoteja, betoboteja, shebejol, et, ereb, baboker, besaurajim, atop, kilo, halu, rashameja, amerahem, kilo, tamu, saladeja, kime, Meolam, Kivinu, Laj. En español dije, reconócenos a nosotros, a ti que tú eres Dios. Reconocemos nosotros a ti que eres Dios, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, para siempre y eternamente. Nuestra roca, nuestra fuerza, la roca de nuestra vida, el escudo de nuestra salvación. Tú eres de generación en generación. Te agradecemos y cantaremos tu alabanza por sobre nuestras vidas que están entregadas en tu mano y sobre nuestras almas, las confiadas a ti en las noches y en el día, y sobre todo tus milagros que cada día haces con nosotros, y sobre todo y sobre nosotros por tus maravillas y tus bondades que hacen en todo momento, por la noche y por la mañana y en la tarde. El bondadoso, que no se le acaban sus misericordias. El misericordioso, que no le terminan sus favores. Pues desde siempre nos esperanzamos en ti. Amén. Hemos terminado. Terminamos con 763 personas. Me siento súper orgullosa, muy contenta. Estoy tomando aloe. Ya encendí sus incensarios. Ya entendí todo. Yo también. Es que acuérdate que es algo que está destruido por dentro y lo están reconstruyendo. Entonces uno siente muchas cositas. Estos por los que comieron en 10.
por los que comieron en 12. Y estos por los que comieron en 7. Quizás tú no lo tenías, yo lo hago por ti. ¿Te sientes linda? Ay, no. Es muy lindo. Tengo que colgar porque el video nos va a quedar muy largo. Shalom, shalom. Hemos pasado un día maravilloso. Coma rico, péguese un bañito y descanse. Hoy vas a dormir muy delicioso. Shalom, shalom.